alumbra con su luz. En este ratito, mi ratito con Jesús, aprendo muchas cosas, Él me alumbra con su luz. Me llamo Cristín y soy la mayor. Si lees el Evangelio, conocerás a Dios. Yo soy Eva, quiero ser tu amiga. Ven a rezar conmigo y a Jesús todos los días. Este ratito, mi ratito con Jesús, aprendo muchas cosas, Él me alumbra con su luz. Mi ratito con Jesús, aprendo muchas cosas, Él me alumbra con su luz. Mi nombre es Enrique, tengo lápiz y libreta. La iglesia nos enseña a ir al cielo, nuestra meta. Yo soy Joseph, me encanta estudiar. Si recuerdas lo aprendido, mucho más feliz serás. Este ratito, mi ratito con Jesús, aprendo muchas cosas, Él me alumbra con su luz. En este ratito, mi ratito con Jesús, aprendo muchas cosas, Él me alumbra con su luz. Mi ratito con Jesús. El sacramento de la confesión. ¡Ah, hola! ¡Sois vosotros! Pensé que era Enrique o Joseph. ¿Les habéis visto? Seguro que se han metido en algún lío. Hola, Enrique. Hola. ¿Qué ocurre? ¿Por qué estás lleno de barro? He discutido con Fernando. ¿Fernando? Pero si es más pequeño que tú. ¿Y qué? Los dos queríamos usar la pista del monopatín. Yo estaba aquí primero. Eso no importa, tú ya has utilizado la pista. Ahora me toca a mí. No he terminado. Claro que has terminado. Entonces le he roto las gafas sin querer. Pobre Fernando. Se ha ido llorando a su casa. Ahora me siento fatal. Hola, Joseph. ¿Qué ocurre? Te veo con cara triste. Ha pasado una cosa horrible. ¿Horrible? Mis amigos y yo nos hemos reído de Carlos. ¿Por qué? Porque no sabía resolver un problema de matemáticas. ¡Mirad, no sabe resolver el problema! Venga, Carlos, pero sí es muy fácil. Hasta mi prima pequeña podría hacerlo. Ahora me siento mal. Y yo también. Es normal que estéis tristes. Pensar o decir algo que ofende a Dios es un pecado. Ya, ahora entiendo que es un pecado y no me gusta nada. Veréis, hay dos tipos de pecados. Los pecados mortales, que son serios, y los pecados veniales, que son menos serios. Cada pecado ofende a Dios, pero los pecados mortales, además, matan la gracia en nuestras almas. ¡Qué horror! Los pecados veniales manchan nuestras almas, igual que Enrique tiene manchada su ropa. Ya, mi madre tendrá que poner todo esto en la lavadora. Lavar la ropa es fácil, pero ¿cómo podemos lavar el alma? Eso es más difícil. Los católicos tenemos una super lavadora para el alma. ¿En serio? Sí, esa lavadora es el sacramento de la confesión. ¡Guau! El confesionario es como una gran lavadora. Allí, Dios perdona todos nuestros pecados a través del sacerdote. Oye, es genial que el Padre Luis y todos los sacerdotes puedan perdonar los pecados. ¿Quieres saber qué es más asombroso? ¿Qué? Verás, los pecados los perdona el mismo Jesús a través del sacerdote. En el momento que el sacerdote perdona nuestros pecados, Jesús actúa a través de él. ¡Guau! ¡Eso sí que son superpoderes! Bueno, verás, los sacerdotes no nos llaman superpoderes. Ellos han recibido esa vocación con humildad para servir a la gente. ¿A la gente como yo? Exacto, Jesús mismo les dio ese poder. ¿Queréis verlo? Pues vamos a abrir los santos evangelios y a volar con nuestra imaginación hasta el año 33. Jesús ya había muerto y resucitado y se les apareció a los apóstoles. Vosotros en casa también podéis venir con nosotros. ¿Estáis preparados? Cerramos los ojos y nos imaginamos que estamos en Jerusalén. Si cierras los ojos...
historias de la Biblia. ¡Ha sido fantástico! ¿Ya estamos en el año 33? Eso es. ¿Y Tasio? Seguro que se ha vuelto a perder. ¡Eh, mirad! ¡Allí está! ¡Es Tasio! ¡Qué bien! Por fin ha aprendido a volar. Me pondré mi disfraz de controlador aéreo para indicarle cómo aterrizar. ¿Ah? Está bien, Tasio. Voy a darte instrucciones para el aterrizaje. Desciende hasta Alfa 2 Bravo. Cambio. Repito, desciende en posición Alfa 2 Bravo dividido por la raíz cuadrada de 32. No, Tasio, estás perdiendo altura a una velocidad inversamente proporcional al peso de tu cuerpo. ¡Te vas a estrellar! Con esas instrucciones tan complicadas es imposible aterrizar, ¿verdad, Tasio? Pobre Tasio, ven bonito, voy a limpiarte el barro. Ya estás limpito, ¿ves qué bien? Muy bien, Eva. ¿Sabéis? Algo parecido le ocurre a nuestras almas en la confesión. Venid, Jesús se va a aparecer a los apóstoles. La paz sea con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. ¡Es impresionante! Estamos viendo a Jesús resucitado. Sí, Jesús ya ha resucitado y ahora se le aparece a sus apóstoles. Escuchad, porque ahora les va a decir algo muy importante. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se lo retengáis, les quedan retenidos. ¿Veis? Jesús ha dado a sus apóstoles el poder de perdonar los pecados. Sí, pero ellos eran los apóstoles. ¿Qué pasa con los sacerdotes? Eso, porque el Padre Luis no está aquí. Los apóstoles transmitieron ese poder a los hombres que les sucedieron, que son los obispos, y los obispos se lo transmiten a los sacerdotes como el Padre Luis. Ah, vale, ahora lo entiendo. Venga, volvamos a la casita del árbol. ¡Ha sido fantástico! Me encanta volar con la imaginación. Cada vez me gusta más. Ni siquiera el periodista tres veces premiado Tony Lemoni pudo hacer eso. ¿Sabéis que todo lo que hacemos en nuestras vidas tiene un eco en nuestra alma? Cada vez que hacemos una buena obra, es como si plantásemos una flor muy bonita en nuestra alma. Y cada vez que hacemos un pecado mortal, se muere todo el jardín de nuestra alma. Y cuando hacemos un pecado venial, es como si plantáramos una mala hierba en nuestra alma. Durante la confesión, Jesús entra en nuestra alma y arranca esas malas hierbas. Además, Él siembra nuevas semillas de gracia que pueden hacernos más santos y felices si seguimos sus enseñanzas y hacemos el bien. ¿Sabes? Yo quiero confesarme para que Jesús arranque las malas hierbas de mi alma. Quiero que perdone todos mis pecados y me dé su gracia. Y yo también. Me parece genial. Vosotros también podéis confesaros con frecuencia para que vuestras almas queden bonitas y vuestras vidas se llenen con la gracia y paz de Dios. Rezamos a Jesús en el Sagrario. Hola amigos, Sor Lucía nos va a enseñar a hacer un ratito de oración frente a Jesús sacramentado que está presente en el Sagrario. ¿Queréis rezar con nosotros? ¡Sí! ¡Qué bien! Veréis, niños, hoy os voy a enseñar a hacer un acto de contrición. ¿Qué es eso? Es una oración muy bonita para pedirle perdón a Jesús por nuestros pecados. Vale, ¿se reza cuando nos confesamos? Sí, después de confesar tus pecados al sacerdote en el sacramento de la confesión y antes de recibir la absolución, hacemos un acto de contrición. ¿Queréis aprenderlo? Vosotros en casa también podéis rezarlo. Solo tenéis que leer las letras que aparecen en la pantalla. Mirad, empezamos juntando las manos así. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Amén!
Ahora vamos a rezar el acto de contrición. Dice así: Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío. Un momento, Sor Lucía, ¿qué significa todo eso? Aunque Jesús nunca pecó, quiso tomar todos nuestros pecados para que podamos ser perdonados. Nuestros pecados lastiman a Jesús porque Él está lleno de amor y bondad. ¿Quiere decir que Él sufrió el castigo por nuestros pecados? Exacto. ¡Qué bueno es Jesús! Sí, Él nos quiere mucho más de lo que nosotros podamos imaginar. Ahora cerramos los ojos y seguimos rezando. Por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Sor Lucía, a mí me da miedo el infierno. Debemos tener miedo del infierno. Las almas que están en el infierno odian a Dios para siempre porque no quisieron aceptar el perdón de Dios por sus pecados serios. ¿Te refieres a los pecados mortales? ¿Los que matan toda la gracia de nuestras almas? Exacto. Por eso tenemos el sacramento de la confesión, para pedir el perdón de Dios por esos pecados serios. En la confesión, Jesús limpia nuestras almas y nos llena con su gracia otra vez para que un día podamos vivir con Él en el cielo. ¿Nos ha creado para ir al cielo? Claro, Dios nos ha creado para que vivamos felices primero en la tierra y después con Él en el cielo. ¡Guau! Me encanta pensar en el cielo. Muy bien. Bueno, ahora viene la frase final que dice así: Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. ¡Amén! Así le estamos diciendo a Jesús que nos ayude a no pecar. Que nos ayude a ser santos. Eso es, Jesús nos da su gracia, es decir, su fuerza para ser fieles a Él. ¿Nos hace súper fuertes? ¡Como el hombre chicle! Es una fuerza invisible porque está en el alma. Veréis, con esta sencilla oración le estamos diciendo a Jesús que nos arrepentimos de nuestros pecados y le estamos pidiendo fuerzas para no hacerlos más. Es una oración muy bonita. Yo siempre la rezaré cuando me confiese. Nuestra madre la iglesia desde siempre nos enseña el camino hacia el cielo, porque esa es nuestra meta. Todos los santos, todas las costumbres son un gran tesoro que no guarda, no guarda, no guarda la iglesia. Nuestra fe católica. Hola, Padre Luis. Hola, chicos, ¿qué tal? Muy bien, hemos aprendido a rezar el acto de contrición. Sí, es una oración muy bonita que nos ha enseñado Sor Lucía. Eso está muy bien. ¿Qué hace? Estoy limpiando estos candelabros. Con el tiempo se ensucian y se vuelven negros. Pero mirad, cuando los limpio quedan relucientes. Así queda nuestra alma después de confesarnos, ¿verdad, Padre Luis? Eso es, nuestra alma queda brillante como estos candelabros. Padre Luis, yo quiero confesarme. ¿Y yo? Bueno, todos queremos confesarnos. Muy bien, ¿sabéis? Confesarse a menudo es una buena costumbre. Sí, porque Dios nos da su fuerza, como el hombre chicle. Tío, que no son músculos como los del hombre chicle. Son como si fueran músculos del alma y no se ven. Es verdad, Dios nos hace más fuertes. ¿Ves? Nos hace más fuertes. Os voy a enseñar los 6 pasos para hacer una buena confesión. Veréis, empezamos por el primero, que es hacer el examen de conciencia. ¿Qué es el examen de conciencia? Es pensar las cosas que hemos hecho que ofendan a Dios. ¿Todas? ¿Cómo sé si he ofendido a Dios? Es fácil. ¿Te acuerdas de los 10 mandamientos? Puedes repasar cada mandamiento y pensar si lo has cumplido. Esa es una buena manera de saber cómo hemos ofendido a Dios. ¿Y si no me acuerdo de todos los pecados? Si tienes pecados serios, recuérdalos. De los otros pecados, los veniales, intenta recordar tantos como puedas. Vale. El segundo punto es el dolor de los pecados. ¿Eso quiere decir que estamos arrepentidos? Sí. ¿Y que no volveremos a hacer esos pecados? Exacto. Debemos sentirnos tan arrepentidos que hacemos un firme propósito de enmienda. ¿Qué significa eso? Son palabras muy raras. No, no, no. Es muy sencillo. Firme significa serio y enmienda significa cambio. Decimos a Dios que estamos dispuestos seriamente a cambiar nuestros hábitos y no pecar otra vez. Ah, vale, pues yo no volveré a discutir con Fernando. Ni yo volveré a reírme de Carlos. Eso es. El tercer paso es decir los pecados al confesor.
Para eso tenemos que ir al confesionario de la iglesia. ¡Shh! No hagas ruido. Ahora estamos en la iglesia y nos estamos confesando por turnos. La confesión es de uno en uno, ¿verdad, Cristín? Eso es. Hola, Sor Lucía. Hola, niños. El padre Luis escucha la confesión de Enrique. Él me pidió que os recordara cómo se reza el acto de contrición. ¿Recordáis cómo se reza? Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Amén. Muy bien, lo habéis rezado fenomenal. Cuando nos confesamos, el confesionario es como una gran lavadora. Así Dios limpia nuestra alma. Y queda brillante como los candelabros. El quinto paso es recibir la absolución de nuestros pecados. Jesús mismo perdona nuestros pecados a través del sacerdote. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Después de confesarnos, nuestros pecados son perdonados y nuestras almas están limpias. Y Jesús arranca las malas hierbas de nuestras almas. Eso es. Cada parte de nuestra alma queda perfecta. Bueno, chicos, ya nos hemos confesado todos y, ¿sabéis? Estamos muy contentos. Me parece estupendo, pero aún queda el último paso para hacer una buena confesión. ¿Y cuál es? El sexto paso es cumplir la penitencia. Yo. Dime, Enrique. Cumplir la penitencia es hacer lo que el sacerdote te dice. Eso es. Normalmente consiste en rezar una pequeña oración. Padre Luis, ¿ahora somos más fuertes? Sí, Dios os ha dado su gracia, que es su fuerza para ser fieles a Jesús. ¡Guau! ¡Ahora somos como el hombre chicle! Bueno, es una fuerza que no se ve porque está en nuestra alma. Te lo dije. Vale, pero mi alma sí es más fuerte. Por eso es bueno confesaros con frecuencia, para que Dios nos dé su gracia. ¿Usted también se confiesa? Pues claro, me confieso con otro sacerdote. Vaya, no lo sabía. Al final del programa nos paramos a pensar lo que aprendimos hoy y cómo mejorar. Con tu ayuda y tu cariño, nosotros vamos a vivir caminando con María y acudiendo siempre a ti. Resumen de lo que hemos aprendido. Bueno, chicos, veamos lo que habéis aprendido hoy. Hemos aprendido tres cosas, ¿verdad? Estupendo. Veamos cuál es la primera de ellas. Yo. Vale, tío, empieza tú. Hemos aprendido que Jesús dio a los apóstoles el poder de perdonar los pecados. Este poder ha sido transmitido a los obispos y sacerdotes de la Iglesia Católica. ¿Es verdad? ¿Os acordáis? La paz sea con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se lo retengáis, les quedan retenidos. Muy bien, ¿cuál es la segunda cosa que habéis aprendido? Hemos aprendido a rezar el acto de contrición. Sí, nos lo enseñó Sor Lucía. Es bueno estar arrepentidos de nuestros pecados porque ofenden a Dios. Es cierto. ¿Y quién me dice la tercera cosa que habéis aprendido? ¡Yo! De acuerdo, Joseph, dila tú. Hemos aprendido los seis pasos para hacer una buena confesión. Ah, vale, eso también lo sé yo. El primer paso es hacer examen de conciencia. El segundo es el dolor de los pecados y debemos hacer un propósito de enmienda. Eso significa que trataremos de no hacer las mismas cosas malas. El tercer paso es decir nuestros pecados al confesor. El cuarto es rezar el acto de contrición. El quinto es recibir la absolución y el sexto es cumplir la penitencia. Perfecto, veo que lo habéis aprendido muy bien. Bueno, voy a pedirle perdón a Fernando. Me parece bien. Yo voy a hablar con Carlos. Fernando, perdóname por haber discutido contigo. ¿Lo dices en serio? Bueno, yo también te pido perdón.
¿Amigos? Amigos. ¿Se puede? ¿Vas a reírte otra vez de mí? No, tío, vengo a pedirte perdón. ¿Cómo? Sí, oye, lo siento mucho. Mis amigos y yo no nos volveremos a reír de ti. Ya, bueno. Mira, se me está ocurriendo una idea. ¿Quieres que te explique matemáticas? Así sabrás resolver los problemas en clase. ¿En serio? ¿Harías eso por mí? Claro, ¿qué te parece? ¡Genial! Entonces choca esos 5. Dios Padre, en el nombre de Jesucristo, te pido que me ayudes siempre a estar arrepentida de mis pecados y ayúdame siempre a acudir al sacramento de la confesión cuando lo necesite. Amén. Señor, te doy las gracias por ser tan bueno y perdonarnos siempre en el sacramento de la confesión, que es un gran tesoro que tenemos los católicos. Amén. Siempre seas mi